En esta segunda parte vamos a comenzar entonces directamente a dibujar, a realizar los primeros pasos del pony que vamos a dibujar en este tutorial, ¿vale? Ya tenemos aquí el proyecto de Krita abierto con las referencias que habíamos puesto. Yo agregué una más, la de la Cutie Mark de Spiribel, que lo vamos a utilizar más adelante, por supuesto. Antes de comenzar, quiero recordar dos cosas importantes. No me he ido, digamos, a la configuración para crear un archivo nuevo porque me parece que es bastante sencilla, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta el tamaño del lienzo. Yo he puesto mi lienzo de 2000 por 2000 píxeles, ¿vale? Esto puede ser bastante crítico porque en este caso no, en este caso vamos a hacer un dibujo muy sencillo que va a requerir pocas capas, pero si requerimos muchas capas, pues cada una de esas capas va a tener este tamaño. Cada una de esas capas nos va a ocupar memoria RAM del proyecto, y si tenemos muchas capas muy grandes y la memoria RAM de nuestra computadora no es muy buena, aquí abajo nos aparece cuánto se está ocupando. En este momento muy poco. Si no es muy amplia, pues podemos tener problemas. Entonces yo recomiendo tener mucho cuidado con eso. 2000 por 2000 es un tamaño que está bastante bien. De hecho, yo uso tamaños bastante más grandes. A veces tengo 10 o 15 capas y en mi PC con 8 GB de RAM no da ningún problema. Que lo tengan ustedes muy en cuenta para los proyectos que vayan a realizar. Bien, también tenemos que tener en cuenta que nuestra tarjeta gráfica ya esté bien configurada. Si la acabamos de comprar, que ya hayamos instalado los drivers, que ya la hayamos probado, que ya hayamos visto que todo funcione bien. Las tabletas gráficas muchas veces necesitan varias configuraciones para que funcione en los diferentes softwares. Por ejemplo, una cosa muy útil que se puede hacer con las tabletas gráficas es, de acuerdo a la presión que aplicamos, es el ancho o el grosor del pincel. O, en algunos casos, la opacidad. Qué tan opaco es el trazo que deja nuestro pincel. Entonces, esas cosas debemos asegurarnos de que ya estén bien configuradas y que funcionen correctamente con el programa que vamos a utilizar. Además, el lápiz suele tener otros botones. Yo, por ejemplo, tengo configurado en uno de los botones el clic central para poder desplazar el lienzo, y en el otro botón el clic derecho para poder abrir esta rueda de herramientas, que es bastante útil. Entonces, lo ideal es que ustedes hayan trasteado un poco con eso, que hayan visto qué cosas les funciona mejor, qué cosas son útiles para ustedes, y ya tenerlas muy presentes y muy bien configuradas para comenzar a realizar el boceto, ¿vale? Además, claro, de que se familiaricen más o menos con las herramientas que tiene el programa que van a utilizar. Nosotros no vamos a utilizar muchas, pero bueno, si ustedes previamente ya las han explorado, han hecho alguna prueba, han hecho algunos trazos y tal, pues mucho mejor, ¿vale? Bien, entonces yo voy a empezar. Voy a utilizar un pincel muy básico. Aquí podemos elegir los pinceles. Aquí no los tenemos a todos, pero vamos a ponerlos todos. Voy a elegir el pincel básico, que es el que casi siempre uso. Y en la primera capa la voy a renombrar. Lo voy a llamar estructura, ¿vale? Podría llamarle esqueleto, por ejemplo. Voy a llamarle estructura. Siempre nos aparece esta capa de fondo, que bueno, no será útil porque es un fondo blanco. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, según los tutoriales, más o menos las guías que hemos visto, algo que puede ser útil es comenzar por un círculo, por una esfera para la cabeza, y luego dos círculos un poco más pequeños para el cuerpo. Les recuerdo que estas partes las vamos a ir haciendo en el papel. Si hemos elegido el modo 1, esto lo vamos a hacer en el papel. Esta parte de la estructura, lo ideal es que se haga en el papel, en el caso del papel, muy suave, con trazos muy suaves, para que los podamos borrar fácilmente después. Si es en digital, pues no hay ningún problema. Si lo estamos haciendo con tableta gráfica, pues a mí me gusta hacerlo con trazos, como lo estoy haciendo aquí. Pero también pueden utilizar herramientas como las de círculo para hacer algo parecido, como las curvas. Aquí, bueno, esta herramienta aquí no la estoy usando bien, pero bueno, pueden hacer ahí una curva, por ejemplo, ¿vale? Por si están en el modo de utilizar el mouse, por ejemplo, o si utilizan otro software como Inkscape, por ejemplo, pues te van a poder modificar los nodos y modificarlo todo así poco a poco, ¿vale? Bien,
Entonces, esta es una estructura muy básica, muy burda, muy sencilla. Realmente no creo que esté muy bien hecha. Yo no soy especialmente bueno haciendo esto de las estructuras. Yo lo hago simplemente como una guía muy básica. Seguramente algunos artistas recomendarán hacerlo mucho mejor que esto, teniendo en cuenta los tamaños de los círculos y demás. A mí me gusta hacerlo así, o sea, algo muy muy general que simplemente me sirva de base, que simplemente me sirva de guía. Ustedes tienen las guías que ya estuvimos mirando, que ya estuvimos analizando previamente, las pueden consultar para tener en cuenta todos estos aspectos. Así que bueno, yo solo estoy haciendo una aproximación. Bueno, un círculo para la cabeza, dos círculos más o menos pegados que me van a servir como referencia del cuerpo, aunque ya estoy viendo que voy a tener que hacer algunas correcciones. Y lo que quiero hacer ahora, que estoy viendo aquí la referencia, es trazar más o menos dónde van a ir las patas, ¿vale? Algo así para la pata izquierda. Voy a hacerlas estiradas como están en la referencia. Lo que pasa es que la pata derecha, como está más atrás, va a ser un poco más corta. Vemos, si nos damos cuenta de la referencia, que realmente Suriobel tiene las patas delanteras bastante estiradas, está apoyando bastante parte de su peso en las patas delanteras, y las patas traseras también están un poco estiradas hacia atrás, o sea, está como formando una especie de triángulo, vamos a decirlo así, con dos líneas abiertas y miramos patas delanteras y traseras y apoyando el peso un poco más adelante. Para mí eso es lo que estoy viendo. Y atrás está un poco más aligerado el peso. Por donde están las patas, pareciera que estuviera un poco en una pendiente. Obviamente no tenemos ningún fondo ni nada. Pareciera que estuviera un poco más arriba las patas traseras. Pero bueno, vamos a hacerlo también así, ¿vale? Es bastante útil tener en cuenta estos aspectos de, bueno, dónde se apoyan, dónde se están apoyando las patas, dónde está recayendo más el peso, qué músculos están estirados, qué músculos están contraídos. En esta parte creo que la estoy haciendo bastante mal. En la pata derecha debería hacerlo más bien así. Como digo, yo haciendo estas estructuras esqueléticas soy bastante malo, sinceramente. Yo las hago bastante como guía, bastante como referencia muy básica, pero no las sigo estrictamente, solo lo hago para tener una estructura muy básica, muy sencilla, que me sirva. Voy a marcar por aquí con una X, algunos lo hacen así, que por aquí voy a sacar la cola. Y bueno, voy a trazar unas líneas guías por aquí. En este círculo que va a ser la cabeza, más o menos por aquí, marcando la mitad. Y bueno, vamos a hacerla de este lado, marcando la otra mitad. Una de las recomendaciones que nos hacen es marcar una especie de líneas diagonales, así, para que nos sirvan aquí para hacer las orejas, por ejemplo. Pero eso lo voy a hacer yo después, ¿vale? Y esta es un poco la estructura más básica, ¿vale? Más básica por la que vamos a comenzar. Se pueden hacer más cosas, se pueden mejorar mucho más las estructuras de los huesos que yo he hecho, que yo creo que son bastante malas, sinceramente. Solo las pongo como referencia, como estaba diciendo. Pero bueno, esto es una estructura muy básica que ustedes pueden mejorar, amplificar. La idea, de todas formas, es que tengamos una base de la que empezar, de la que podamos empezar a trazar nuestro boceto y no lo hagamos de la nada. Y se preguntarán, esta cosa tan rara, tan extraña, tan fea, ¿realmente se va a convertir al final en esto? Pues sí, eso es una cosa que yo creo que hay que tener muy en cuenta cuando estamos dibujando, y es que, pues, los dibujos no van a aparecer de la nada, ¿vale? Esto no es como un rasca y gana en el que nosotros raspamos, por así decirlo, la superficie del dibujo por encima, así como si hiciéramos así, ta 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 ta, y el dibujo va apareciendo mágicamente por debajo, ¿vale? Esto es un proceso donde comenzamos a trazar líneas, comenzamos a mejorar las líneas, vamos reemplazando líneas, vamos borrando cosas, vamos moviendo cosas de lugar, y poco a poco el dibujo va tomando forma, ¿vale? Pero esto no se hace el primer trazo que hacemos no va a ser el ideal, no va a ser el perfecto, esto no va a salir a la primera, ¿vale? Especialmente si no tenemos experiencia, si somos novatos. Yo tampoco soy súper experimentado, pero bueno, más o menos tengo alguna idea. Si ese es el caso, pues definitivamente va a ser un proceso de paciencia, va a ser un proceso que va a ir trazo a trazo, que va a ir poco a poco mejorando y cambiando con cada
pequeño cambio que vayamos haciendo. Así que no nos desanimemos de entrada por eso, ¿vale? Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Yo noto que me fui mucho hacia un lado, entonces voy a seleccionarlo todo con esta herramienta de aquí de transformar. Todo se me selecciona en la capa, lo voy a mover un poco más hacia el centro. Y ahora yo quiero comenzar ya a trazar mi boceto. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva capa que se va a crear arriba y la voy a llamar boceto, ¿vale? No es necesario que le pongamos nombres a las capas, pero yo lo recomiendo encarecidamente para que llevemos un orden y todo se nos sea mucho más fácil. Entonces, la capa que tengo abajo la voy a poner más opaca, cerca de la mitad. Ven que se pone como semi-transparente, como que ya no es un negro completamente oscuro, sino que es mucho más claro el color. Así que la dejamos así para que ahora cuando vayamos a realizar el boceto, las líneas que hacemos por encima queden bien marcadas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer adicionalmente es bloquear la capa de la estructura. ¿Por qué? Porque si no la bloqueamos y estamos de repente cambiando de capas, podemos estar dibujando encima de esa otra capa. Pero como está bloqueada, cuando nosotros tratamos de dibujar, no nos va a dejar. Nos aparece este símbolo de prohibido, no nos va a dejar. Así que lo vamos a dejar bloqueada. Bien, antes de que comencemos nuestro boceto, yo quisiera hacer una pequeña aclaración, una pequeña recomendación, ya que ahora sí que vamos a empezar a trazar líneas bastante más importantes. Quisiera resaltar una cosa bastante importante y por eso tenía aquí abiertas dos referencias, ¿vale? Bien, lo que yo quería marcar es que, bueno, estamos haciendo caricaturas, estamos haciendo dibujos animados, aunque bueno, en este caso no van a estar animados, van a ser solo dibujos. Y yo quiero que se tenga en cuenta una cosa muy importante, y es que en las caricaturas se suele dar mucha importancia a la exageración de los aspectos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Tengo dos ejemplos muy claros para que los veamos rápidamente. Bien, esta es una escena, creo que del episodio Dragon Quest, creo que se llama en inglés, donde está esta escena con Spike y Rarity cuando están viendo la migración de dragones. Spike está sonrojado, sí, esto lo vemos bastante claro. Y a esto es a lo que me refiero con exagerar los aspectos. Pensemos en una persona real que se esté sonrojando. No vamos a ver un cambio de color así tan drástico, ¿vale? Va a ser algo mucho más sutil. Sí, vamos a ver que se le va a poner la cara colorada, pero no se le va a poner de este tono tan rosa, tan fuerte, ¿vale? Aquí está bastante más exagerado. Y eso es a lo que me refiero con las exageraciones. Vamos a ver otro ejemplo y hago un comentario adicional. Aquí tenemos este GIF de un episodio de la quinta o sexta temporada, no recuerdo ahora la verdad, donde Pinkie Pie está llorando y está llorando a mares, ¿no? Llorando a mares literalmente porque les está saliendo como chorros de los ojos, como si fueran mangueras. Lo cual, por supuesto, tampoco es realista. Las personas reales no lloran así, no sacan esa cantidad de agua por los ojos. ¿Pero por qué pongo estos dos ejemplos? Porque en las caricaturas se suele hacer mucho esto de exagerar aspectos, de exagerar rasgos, de exagerar expresiones, situaciones. Primero porque es más divertido, es más curioso, es más gracioso. Y además, como estamos dibujando, no tenemos ningún tipo de limitación para hacerlo. Y segundo, porque los mensajes que queremos transmitir quedan mucho más claros. Entonces, si hacemos, por ejemplo, este cambio de color tan drástico en un personaje que se ha sonrojado, se ve muy claro y es muy evidente que está sonrojado, ¿vale? Si hacemos esto de llorar a mares, de los chorros de agua que salen de los ojos, es muy claro que el personaje está triste o está feliz o está llorando efusivamente, ¿sí? Entonces esos aspectos no son muy útiles para transmitir mensajes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo vamos a utilizar en nuestros dibujos. Por ejemplo, exagerando un rasgo de nuestro personaje. Si nuestro personaje es muy delgado, no lo vamos a hacer un poquito más delgado. Podemos exagerar esa falta de peso, ¿no? De alguna otra forma. Exagerarlo bastante para que se note, para que sea muy evidente, ¿sí? Si nuestro personaje está enfadado, podemos agregar algún rasgo que sea muy muy claro que esté enfadado. No que sea un enfado sutil, sino que se le vea claramente en el rostro que está enfadado. Sí. Si nuestro personaje tiene la melena muy larga, podemos hacerla mucho más larga, no solo un poco más larga.
para que todos estos cambios sean mucho, mucho más evidentes, ¿vale? Tengamos eso muy en cuenta. Ahora sí, pues vamos a comenzar un poco con el boceto. Esto lo voy a hacer más o menos rápido, pero voy a ir comentando algunas de las cosas que haga. Sobre todo, al final comentaré algunos detalles. Como digo, esto es un proceso de paciencia, de irlo haciendo poco a poco, de irlo mejorando, ¿vale? A ver. Esto pueden ir comenzando por diferentes sitios, ¿vale? Según les resulte un poco más cómodo. Por ahora no nos preocupamos especialmente del tamaño del pincel, del tamaño de las líneas, ni nada. Miren, es que ni siquiera estoy siguiendo yo mismo las referencias que hice. Como digo, solo las colocaba pues de eso, de referencia, ¿vale? Vamos a ir haciendo algunas líneas bastante básicas que no van a ser las definitivas de nuestro boceto, pero que nos van a servir como referencia básica, ¿vale? Yo tiendo a hacer dibujos muy así, muy moviendo el lienzo, como lo están viendo ahora, moviendo el lienzo, trazando líneas desde donde me queda más cómodo. Ustedes pueden hacerlo de otra manera si les funciona mejor. A mí me funciona bastante bien este método, pero lo que le funciona a cada uno. Es posible que los esté mareando un poco moviendo tanto el lienzo, pero a mí me resulta como mucho más cómodo hacerlo moviendo el lienzo. Vamos a aquí marcar esta pata. Ya sé que hay errores, lo vamos a mirar ahora. En un momento, yo utilizo mucho el control Z, hay que tratar de utilizarlo un poco menos porque, bueno, es un vicio que se puede tener al dibujar, utilizar mucho control Z cuando la línea no te sale. Tratar de evitarlo, pero bueno, a veces se tiene un poco ese vicio. Sí, aquí ya estoy notando una cosa que está mal en las patas. Vamos a marcar bien la cabeza por aquí. Miren, aquí las curvas no salen, y esto es lo que suele pasar cuando uno está empezando a usar una tableta gráfica. Estas curvas tienden a no salir. No importa, la dejamos así, la corregimos un poco por acá, vamos borrando, estamos haciendo un boceto, las líneas no tienen que ser para nada perfectas. Esta parte del hocico la veo muy salida, la voy a borrar. Esto en general no me convence del todo, voy a... Aquí esta parte es bastante difícil, pero bueno, vamos poco a poco. Aquí está un poco mejor, pero igual no me convence del todo. Bueno, vamos a dejarlo así de momento, ahora lo arreglaremos si hace falta. Vamos a colocar un ojo por aquí, el otro ojo va a ir por aquí aproximadamente. Recordemos, si lo he olvidado, lo de la expresión, entonces vamos a reflejarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer este corte aquí y posteriormente la boca abierta, muy abierta, para mostrar esa sonrisa, ¿vale?, tan marcada que vamos a hacer. Vale. Y por supuesto, nos faltan las orejas. Vamos a borrar un poco por acá. Esta oreja me ha quedado muy corta, pero bueno, eso lo iremos arreglando. Algo por aquí, estas líneas por acá. Y bueno, esta es una primera aproximación. Bien, obviamente hay muchos problemas, ¿sí? Vamos a hacer un poco más opaca la estructura por debajo para que no nos estorbe. Bien, ¿qué problemas vemos? Hay varios, ¿sí?
El primer problema que yo veo es en las patas. Hay varios problemas aquí de la anchura de las patas que hay que corregir. Esta pata, por ejemplo, está mal, está en una orientación equivocada, eso hay que arreglarlo. El hocico definitivamente no me convence, está muy mal, hay que hacer una corrección ahí también. Vale, eso lo vamos a hacer también. Y por supuesto que nos falta también la melena y la cola, pero bueno, vamos a ir entonces paso a paso. Lo primero que quiero corregir es aquí. Voy a borrar esta línea, voy a hacerla un poco más abierta para que la pata sea más ancha al final. Vale, esto lo vamos haciendo poco a poco. Aquí esta línea no está muy bien, aquí a lo mejor esta parte es demasiado ancha, vamos a hacerla un poco más estrecha. Como digo, esto va tomando su tiempo, esto no se hace de momento a otro. Van a escuchar seguramente que presiono y presiono teclas, presionando el control, cambiando del borrador al pincel. Mira, aquí esta línea definitivamente está mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí falta un pliegue, falta una articulación que no está para nada marcada y que habría que marcar, ¿vale? Ahora, si acaso lo corregimos un poco, creo que por la postura esta línea del estómago tendría que ir más hacia arriba, ¿vale? Porque ahí está, o mejor, porque como habíamos dicho, las patas delanteras están más abajo que las traseras, porque seguramente las traseras están subidas sobre algo. Bien, aquí tenemos problemas con estas líneas porque tienen que ser un poco más anchas, tienen que estar un poco más sobre el suelo, sobre la horizontal del suelo. Y aquí vamos a darle un poco más de ancho a esta zona. Sí, aquí definitivamente hay algo que está fallando. Vamos a corregir esta línea entonces. Ya les digo, este es un proceso lento, proceso que requiere paciencia, que requiere calma. Sí, claramente, no lo estaba viendo yo, perdón. Claramente hay que ensanchar un poco ahí. Ensanchar un poco ahí. A ver, que nos tratemos de corregir. No vamos a hacer tan angosto el lado allá. Ahora está un poco mejor. Un poco mejor. Y ahora esta pata también está mal, ¿vale? Porque también tendría que estar sobre la horizontal del suelo. Están apoyadas en el suelo las dos patas delanteras. Y esta parte tendría que ser un poco más ancha. Aquí ha quedado muy raro. Tendría que terminar en una zona un poco más ancha. Bueno, ya hemos mejorado un poco. Muy importante que tengamos en cuenta también qué es lo que está por delante, qué es lo que está por detrás. En este caso, desde este lado, pues las patas derechas están por detrás, entonces no las vemos bien. El hocico, como dije, estaba mal. Esta curva hay que hacerla mucho mejor. ¿Dónde va la nariz? Es cosa de ir probando poco a poco qué nos funciona mejor. Ahora está un poco mejor. Es cosa de ir probando, ¿no? De ir viendo qué nos funciona mejor, qué va mejor en cada caso. Y en este caso faltaría un poco más, una línea acá por aquí. Vale. Bien. Más cosas que estoy notando. Tal vez haya demasiada separación entre las patas traseras y delanteras. Es posible, pero bueno, también lo podemos dejar así. Lo que yo estoy viendo también en la referencia es que las patas traseras están bastante más abiertas. Aquí están bastante más cerradas, entonces eso lo podemos arreglar un poco. También podríamos quedarnos con esta pose, podría ser un poco diferente. No tenemos tampoco que copiarla,
al 100% si no queremos. Pero bueno, podemos hacer el intento. De eso. Bueno, aquí por ejemplo está un poco mejor, pero de nuevo hay errores en el ancho. Hay errores en el ancho, vamos a ir corrigiendo poco a poco. Y lo que veo ahora es que a lo mejor es muy corta esta pata, ¿vale? Entonces, para hacerme lo más fácil, puedo usar la herramienta de selección. Y voy a mover un poco hacia abajo, ¿vale? Para no redibujar las líneas. Y pues lógicamente hay que ir trabajando esto poco a poco. Las líneas no van a ser perfectas. Bueno, ahora está un poco mejor, pero igual tiene una forma extraña. Se puede ir puliendo poco a poco. Bueno, voy a apagar la capa de la estructura y ya vemos un poco lo que hemos avanzado. Aquí estoy viendo una cosa que me resulta un poco rara, y es que, bueno, esta curva va mucho más lejos que las curvas de las patas delanteras, entonces podemos ajustarla así un poco mejor. Vale, estoy viendo que aquí estas patas deberían tener otra terminación, que parece que se estrechan demasiado al final, entonces voy a corregirlo. Y sí, al principio ver todos estos detalles no nos va a ser nada fácil ver las cosas que están fallando, pero podemos ir intentando, cambiando, viendo qué cosa nos funciona. Mira, aquí estaba lo que yo estaba diciendo. Esta parte de aquí tiene que finalizar mucho más ancha porque la pata está estirada. Entonces, a ver, vamos a ensancharla un poco. Hacemos así. Parece que ya queda bastante mejor. No es copiada, no es calcada de la pose original, pero no está nada mal. También estamos haciendo algo rápido. Esto se puede mejorar bastante más. Podemos mejorar bastantes líneas más. Esta línea me sigue pareciendo un poco estrecha aquí. No debe haber un cambio de ancho tampoco tan drástico, me parece a mí. Vamos a dejar así un poco, pero bueno, las formas de las patas están cambiando un poco, están siendo un poco incorrectas, me parece a mí. Esta línea se ve muy, muy vertical, vamos a redondearla un poco. Ajá, aquí estaba viendo un error, el error que yo les decía. Entonces lo que quiero hacer es corregir un poco esta curva del costado, que igual está como muy exagerada. Corregirla aquí también. Estaba como muy abierta la curva. Me gusta más, un poco más, cómo está quedando ahí. Y sí, aquí falta un pliegue, que es este de aquí, que es esta forma de aquí. Vamos a hacerlo. A tratar de hacerlo al menos. Sería algo más o menos así, hecho un poco más corto. Ya tenemos aquí un poco mejor la estructura. Podemos ir trabajando un poco más los ojos. Si nos damos cuenta, en la expresión de Rainbow Dash, los ojos están un poco entrecerrados, o sea, aquí no están completamente abiertos, están estos músculos entrecerrando un poco los ojos para dar más esa sensación como de euforia. Sí. Podemos hacer algo por el estilo. El ojo derecho está muy junto, el ojo izquierdo, perdón, está muy junto al derecho. Una recomendación que se hace mucho para los ojos es que
La separación entre los ojos es también de un ojo. Entonces, bueno, está claramente muy junto. Voy a colocar un poco más hacia aquí. Vale. Estoy notando que la cabeza igual, desde este lado, está como muy salida. No tendría que estar tan salida. Entonces vamos a seleccionar esta parte. Como digo, estamos en un boceto. Podemos ir modificando libremente todo lo que nosotros consideremos conveniente, ¿vale? No nos sintamos limitados ni restringidos por hacer todo ese tipo de cambios. Es parte del proceso. Y sí, es un proceso que requiere mucha paciencia y no se va a hacer de la noche a la mañana, que no se va a hacer en unos momentos. Esto es algo que hay que ir haciendo poco a poco, que hay que ir haciendo lentamente. Y como digo, este puede que no sea la única forma de hacerlo, pero al fin y al cabo es una de las formas que hay de hacerlo. Y creo yo que cualquier método que sigamos, cualquier metodología, va a requerir siempre un poco de nuestra paciencia. Bien, sí, es verdad, en la imagen de Rainbow Dash el ojo está un poco entrecerrado por aquí. Lo podemos hacer así también, aunque tendríamos que balancearlo de este lado también. Así, un poco así, pero no me gusta del todo, la verdad. Lo voy a dejar así de momento. Vale, ya toma un poco más de estructura, ¿no les parece? Por supuesto hay más errores, pero los vamos a ir mirando poco a poco. Bien. Otra cosa que estoy notando es que las orejas están muy pequeñas, muy muy pequeñas. Algo que había notado ya desde que las hice, así que las voy a hacer más grandes. Ya no estoy utilizando la estructura de referencia, pero bueno, ustedes pueden hacerlo si lo necesitan, si les parece necesario. Esta va a ser una explicación bastante larga, pero yo creo que va a valer la pena todo lo que les voy a ir comentando. Aquí ya está un poco mejor, me parece a mí. Vamos a dibujar las pupilas para que nos sirva un poco de guía también de cómo va quedando nuestro dibujo y en qué aspectos podemos ir mejorando. Vamos a dibujar algo así. No están bien equilibradas de un lado al otro, de un ojo al otro. Podemos comenzar por algo así, me parece que no. Mucho mejor, me parece a mí. Bien. ¿Qué más cosas estoy notando? Pues de nuevo, que el hocico tiene algunos problemas, tiene algunos errores. Pero más allá de eso, tal vez debería estar un poco más salido de la cabeza, tal vez debería ser un poco más grande. Entonces vamos a tratar de arreglar eso con esta herramienta, con la de selección. De nuevo nos ubicamos aquí, vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí lo deformamos, perdón, así, un poco más grande, un poco más salido. Luego se nos descoloca esta línea aquí, por supuesto, pero la podemos arreglar así, bastante curva, me gusta más ahora, como que la sonrisa queda un poco mejor. Sí, esta línea del cuello me parece que puede ser un poco más estrecha aquí. Bueno, ¿qué les parece? Yo creo que si bien no es perfecto, no es calcado, ya estamos aproximándonos mucho más a algo que podría ser, ¿vale? ¿Qué me estoy dando cuenta además? Los ojos están muy pequeños. Al menos, probablemente el ojo izquierdo está muy pequeño. Eso no lo había notado ahora. Voy a hacerlo crecer un poco. Voy a reacomodarlo por aquí. Es un poco difícil de ver a estas alturas, la verdad. Sí, como que los ojos de Spheerbell aquí son muy grandes, me parece a mí. Por alguna razón. Aquí son bastante, bastante más pequeños. Yo creo que tienen más coherencia en este
dibujo que estamos haciendo que estén así. Pero bueno, ustedes pueden ir probando perfectamente todo lo que les funcione, todo lo que no les funcione, y ver qué mejoras pueden ir haciendo a sus dibujos, qué cosas tienen más sentido o no en sus dibujos. Bien, entonces voy a hacer algunas modificaciones más a cámara rápida, ¿vale? De las patas y demás, para que no nos aburramos mucho. Ya han visto algunas cosas generales y ahora regresamos, ¿vale? Bien, me ha tomado un rato, estaba corrigiendo varias cosas de las patas. Bueno, no es perfecto, como están viendo, pues el boceto no es perfecto para nada. Tiene sus detalles, tiene sus cosas que se pueden mejorar. Siempre se puede mejorar todo, ¿vale? Pero bueno, esto nos servirá como una idea básica del dibujo que estamos haciendo para llevar una idea de cómo vamos. Ahora vamos con los detalles más importantes probablemente, que van a ser el cuerno, la melena y la cola, ¿vale? Entonces, bueno, nuevamente me parece que estoy un poco sin espacio, entonces me voy a mover un poco hacia la izquierda. Voy a colocar el cuerno justo por aquí, ¿vale? Cual creo que no es exacto, creo que no estaría en el sitio exacto, pero bueno, si acaso ahora lo movemos, estas son las ventajas de hacer un boceto. Ahí no queda del todo mal, pero bueno, tal vez debería ser más inclinado hacia arriba. Ahí a lo mejor está muy inclinado. Vamos a dejarlo ahí y si acaso ahora lo movemos, vamos a dibujar la cola, que es lo que vamos a tener más espacio para hacer. Esto es bastante truculento, vamos a decirlo así, requiere bastante práctica. Miren, me estoy quedando sin espacio realmente. Entonces, lo que voy a hacer, podría hacer el lienzo más grande, pero bueno, como tengo el boceto, voy a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a darnos un poco más de espacio. Si eso no es viable, pues se puede utilizar un poco más de lienzo, se puede ampliar el lienzo. Aquí esta parte siempre es muy truculenta en Swirlybird. Vamos a hacer esto por aquí. Igual la cola ha quedado muy larga, muy grande. Vamos a hacer esto por aquí. Aquí viene como este otro rizo. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y de aquí saldría la otra parte de la cola. Hacerla ahí. Aproximadamente esta parte, como digo, tiene su truco, la verdad no es nada fácil. Esta línea por aquí no va bien, y lo que estoy viendo claramente es que me ha quedado muy grande, así que voy a tratar de redimensionarla. Por cierto, aquí va esta línea acá. Sí, me ha quedado bastante grande, bastante grande, así que bueno, o sea, sobre todo como muy ancha, ¿verdad? Quedó como muy ancha, entonces vamos a ver si eso lo podemos corregir desplazando un poco esta zona. Tal vez mejor esta zona. A ver si la desplazamos, nos queda un poco mejor. Me parece a mí que sí ha quedado un poco mejor ahí. Tal vez demasiado. Vamos a dejarla ahí. Claro.
Si se están dando cuenta de algo muy interesante, es que la cabeza está muy pequeña. Pero eso lo podemos arreglar bastante fácil. ¿Vale? Claro, por las proporciones que hemos estado usando, pues la cabeza se ve muy pequeña. No hay problema. Estamos haciendo un boceto, podemos modificar todas las cosas que nos hagan falta, ¿vale? Entonces vamos a hacer la cabeza más grande. Ahí lo tenemos, por ejemplo. ¿Qué tal ahora? Sí, se ve un poco mejor. Ahora sí que definitivamente estoy viendo el cuerno muy torcido hacia ese lado. Así que lo voy a rotar un poco. Aquí no importa si la selección no es perfecta. Vamos a rotarlo un poco hacia arriba. Creo que ahí queda un poco mejor. Vamos a rotarlo un poco hacia acá. Bien, perfecto. Arreglamos estas líneas de aquí. La línea de la oreja. Sí, me parece que va quedando bastante mejor. Pero de nuevo, hemos usado mucho espacio. Así que vamos a contraer un poco el boceto general. A lo mejor el cuerno es muy grande. Sí, es muy grande. En comparación con la oreja es bastante grande. Lo achicamos un poco. Lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora a hacer la melena. Como ven, todo esto son cosas que tenemos que ir haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Esto no se hace de un momento al otro, como he estado mencionando todo el tutorial. Y sí, puede que sea un poco aburrido, pero bueno, hay que tener paciencia. Las cosas se hacen con calma, se hacen con paciencia. No vamos a aprender a dibujar mucho menos perfecto de la noche a la mañana, ¿vale? Ahora sí vamos a tratar de hacer la melena. La cabeza sigue pareciendo muy pequeña, ¿verdad? Pero parece que en la referencia es enorme, es un poco raro. Quiero redimensionar un poco la referencia, que parece que está muy grande. Sí, bueno, parece que por la melena igual se ve un poco más grande, pero no lo es tanto. Vamos a dibujar la melena. Esto podríamos hacerlo en otra capa para que no se nos vaya lo que tenemos por encima, porque lo vamos a tener que borrar. Pero bueno, yo lo voy a hacer aquí en esta misma capa. Ustedes háganlo en otra capa si lo desean. Es perfectamente posible. La melena siempre es un poco truculenta. No nos facilita especialmente la vida. Ahora estas líneas que iban por debajo pues desaparecen, porque la melena va por encima. Pues esto, si lo hacen con capas, se les facilita un poco más. Pero bueno, yo lo estoy haciendo aquí un poco rápido. Esta parte claramente ha quedado muy corta, hay que ser la más larga. Así que bueno, la vamos a rehacer. ¿Qué tal? Algo así. Algo así queda un poco mejor. Un poco mejor. Y ahora vamos con la parte de arriba, que igual es un poco la que, bueno, tiene todavía más truco. Esta curva aquí a mí siempre me cuesta muchísimo. Viene a ser algo así. Viene a ser algo así. Uf, es complicado, es complicado. En que ahí como que nos estamos equivocando. Voy a borrar la oreja derecha, que me haga un poco más fácil la vida. Esto por aquí, esto por allá. Y entonces, bien, vamos a hacerlo esto por acá, este rizo por acá. Luego de aquí vamos a la oreja. Lo que pasa es que, claro, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo así.
adecuado. Ahí el tamaño no es adecuado, no parece ser el adecuado, pero vamos a revisarlo ahora. Y el otro rizo tapa una parte del cuerno, como estamos viendo. A ver, ahí más o menos tiene que ir. Podemos hacerlo al revés, a lo mejor es un poco más fácil. Bueno, ahí más o menos podemos tener esta referencia, pero creo que claramente hay algunos errores en la melena. Creo que sí tiene como unas proporciones muy raras, está muy arriba, eso es lo que estoy notando, toda esta parte está muy arriba, así que vamos a tratar de ajustarlo todo. Vale, todo esto está muy arriba. Entonces, si lo ajustamos un poco mejor hacia abajo, vemos que mejora un poco. Al final, el cuerno y la melena están bastante más cerca de los ojos. Vamos a hacer algo así, de este estilo. Lo cual tal vez quiera decir que esto tengamos que subirlo. Vamos a hacer algo así. Lo subimos un poco. Bien. Está bastante mejor, la verdad. Vamos por acá, quitamos esta línea por acá. Bien, ¿qué les parece? Bastante mejor, ¿no? ¿Qué cosas estoy notando yo que pueden estar erradas? Bueno, aparte de algún error que hemos visto ya anteriormente, me da a mí la impresión de que el cuerpo está muy corto. Ahora que lo estoy viendo, el cuerpo debería estar un poco más abajo. Entonces eso lo voy a arreglar. A veces esas cosas no se ven tan claras de antemano. Tenemos que avanzar un poco en el dibujo para verlas. O ser un poco más expertos para verlas. Así que bueno. Es normal que al principio no las veamos y tengamos que corregir y corregir y corregir y corregir. Me parece a mí que, claro, lo que estoy notando es una cosa. Que había visto antes. Y es que de nuevo esta curva está muy, muy pronunciada. Curva del costado. Esta curva aquí me parece que está bien. Pero yo creo que se nota bastante que esta curva está muy, muy salida. Así que podemos tratar de... arreglarlo un poco así. Vale, parece que ahora está bastante mejor, que igual no se adapta perfectamente al resto de las curvas. Ahora vamos a acercar un poco la cola. Esta curva ha quedado mucho mejor, pero tendría que ser un poco más alta. Tendría que ser un poco más alta porque ahora está correctamente salida, digamos, en el plano horizontal con respecto a las patas, pero tendría que ser un poco más pronunciada hacia arriba. Vale, ¿qué tal ahora? Me parece que me queda bastante mejor. Seguramente cuando estemos haciendo todo este proceso, porque evidentemente se vuelve tedioso el proceso, vamos a estar un buen rato en esto, ya llevamos mucho rato en esto sin duda, y si el dibujo es más complejo llevaremos más rato en esto. Pues bien, probablemente con el paso del tiempo vamos a dejar de ver los errores, vamos a dejar de ver las cosas que están mal,
porque nuestro cerebro se va a acostumbrar a lo que está viendo. Mira, ahí me parece a mí que ha mejorado bastante la curva. Vale. Sigo viendo cosas con las patas que no me gustan bien como han quedado, de los bordes y demás. Bueno, no me voy a ensanchar mucho con eso. Estamos haciendo un dibujo bastante básico. Miren, esta unión aquí es la que llevo marcando hace tiempo que está mal. Hacerla más así. Bueno, yo creo que no está nada mal para hacer un dibujo bastante sencillo que estamos haciendo aquí en el principio. Voy a hacer algunas correcciones más, pero antes quiero mencionarles lo que les estaba diciendo. Y es que, bueno, si por lo que sea están dejando de ver esos detalles importantes del dibujo porque ya están muy acostumbrados a verlo, una solución evidente es tomar un descanso, irse un rato a descansar, hacer otra cosa, hacer otra actividad y luego regresar. Pero claro, es posible que no tengamos esa posibilidad porque, por ejemplo, dibujamos en nuestro tiempo libre y tenemos muy poco tiempo libre y tenemos que aprovechar el poco tiempo libre que tenemos y demás. Pues hay otra opción. Si estamos dibujando en papel, podemos irnos hacia un espejo, poner el dibujo en un espejo y verlo en el espejo, o podemos utilizar la opción de reflejar y se nos refleja todo y así son más evidentes algunos de los errores. Entonces, voy a hacer más correcciones a cámara rápida para no aburrirlos demasiado, ¿vale?